También estaba empezando a desarrollar el tema del segundo informe de la misión de determinación de hechos de la ONU. Quiero reiterar lo que dije sobre eso porque me parece demasiado importante. Es un informe que complementa al primero, que describía más o menos los hechos que ocurrían en Venezuela, las detenciones forzosas, las desapariciones, las torturas. Este segundo informe está mucho más enfocado en el tema de los fiscales y los jueces. Y es muy contundente en cuanto a la determinación de hechos que hace que estos jueces y fiscales se hayan convertido en parte de todo un sistema de violación sistemática de esos derechos que los hace cómplices de los delitos que se están cometiendo y, por supuesto, van a formar parte de la investigación y algunos de ellos probablemente también sean juzgados a nivel internacional, ¿no? Ya expresé mi opinión sobre lo que va a pasar con Alex Saab. Yo creo que va a ser extraditado. Esa solicitud que hizo el vocero del régimen no tiene ningún tipo de asidero dentro de la justicia de Cabo Verde ni dentro de la justicia norteamericana. Ya la contraparte, que es la plataforma unitaria, ha fijado posición diciendo que no va a perder el foco del objetivo principal. Y ya los Estados Unidos, que son los solicitantes, han dicho que el proceso continúa su curso y que mantienen firme su solicitud de extradición. Digo y reitero que mucho más que preocuparme el hecho de que este señor pueda ser liberado por esta solicitud tan extravagante y desesperada que se hizo el día de anteayer, creo que de lo que hay que tener más preocupación es sobre las reacciones que puedan tener ante la negativa que seguramente obtendrán por parte tanto de Cabo Verde como de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y con respecto al Pollo Carvajal, pues dije y lo mantengo, que seguramente aquí lo que va a pasar es que, bueno, aguantaron la extradición inmediata porque había una solicitud de asilo de por medio que no había sido respondida y que seguramente ahora entrarán a estudiarla en el fondo y seguramente llegarán a la decisión que no aplica por todo lo que ha pasado y por todo lo que se ha convertido este caso, donde más que un asilo político están básicamente, estarían dándole cobijo a un delincuente bien buscado y que fue, bueno, capturado por las autoridades como correspondía porque estaba siendo solicitado, ¿no? Bueno, yendo un poco más allá de todo este asunto, por supuesto, a nivel interno también se mueven las cosas. Como dije, Roland Carreño, lamentablemente, después de haber sido dado de alta, que es la buena noticia, fue llevado nuevamente a la cárcel. Tarek William Saab, el fiscal nombrado por una constituyente que nunca existió desde el punto de vista legal y legítimo y que ya incluso está extinta desde todo punto de vista, abre una nueva investigación contra Juan Guaidó acusándolo de cuánto delito hay en el Código Penal y para mí no es casualidad que eso ocurra en el mismo momento que se está dando este proceso en Cabo Verde contra el señor Saab y que por cierto no sé si serán familia, pero tienen el mismo apellido, ¿no? Probablemente lo sea, ¿no? El señor Carreño acusa a Óscar Figuera del Partido Comunista, oigan bien cómo lo llama delfín y tarifado de la CIA. Bueno, imagínense ustedes, si Óscar Figuera es un delfín y tarifado de la CIA, un jefe del Partido Comunista, bueno, entonces ahí no se salva nadie. Ahí cualquiera entonces es un delfín y tarifado de la CIA. Porque si lo es incluso el jefe del Partido Comunista venezolano, bueno, no, ¿qué queda para los demás, ¿no? Y bueno, obviamente ya fue también anunciado el comando Aristóbulo Ituri, el jefe del comando va a ser el señor del reality show de los miércoles, etcétera. Yo sinceramente pues me abstengo de hacer comentarios sobre eso, entre otras cosas, porque este proceso lo veo con muchas reservas, como ya lo he manifestado a lo largo de todo este tiempo. Así que bueno, queridos radioescuchas y queridos oyentes de la radio, yo creo en la página web de la emisora debe haber algún temita con la conectividad porque no hay mensaje desde hace más de una hora. Normalmente ese chat es bastante activo. Lo veo que no hay actividad desde hace más de una hora. Yo creo que hay un retraso allí en la forma como están bajando los mensajes. Por aquí comento por Instagram. Ah, bueno, Adriana Sanoja nos devuelve el saludo igualmente. Roberto dice, disculpa, siempre no fue un error. Esto por el comentario que te dice Roberto, tranquilo, no pasó nada. De que seguramente volvió a apretar la pantalla para saludar y lo que salió fue una solicitud de transmisión conjunta. Saludos, Roberto, para ti. Aquí dice Freddy Galué, que se unió a la transmisión. Saludos y bendiciones, mi hermano, para ti y para toda la familia. Bueno, igual para ti, Freddy, te retorno tus saludos y tus buenos deseos.
Yo los invito a todos a que estemos sumamente pendientes de lo que va a ocurrir en las próximas horas, los próximos días. Insisto, doy por descontado que la extradición de Alex Saab se va a ejecutar, se va a ejecutar. Ya están agotados todos los recursos que se podían intentar ante la justicia de Cabo Verde. Estados Unidos se mantiene firme en su solicitud y además, una proposición tan extravagante y desesperada como esta, ante el Reino de Noruega como mediador y ante Rusia y Holanda como países acompañantes, no tiene ninguna incidencia, ¿verdad?, en los procesos judiciales que se están siguiendo en Cabo Verde y en Estados Unidos. Y mal hace Rusia al interponerse de la manera como lo está haciendo en un tema eminentemente procesal y penal, sujetando, amenazando con que la negociación en México puede verse afectada por esto, porque se trata de la solicitud de un delincuente internacional. Aquí dice Adriana Sanoja, llegué tarde y no escuché lo que dijiste del pollo Carvajal. Está confirmado que sí lo logren extraditar. Gracias a Dios. Bueno, no sé si oíste el segundo comentario que hice, Adriana. Lo que dije es que, bueno, se frenó la extradición, que iba a ser prácticamente una extradición exprés, porque efectivamente el pollo Carvajal, antes de que fuera solicitado, había introducido una solicitud de asilo. Entonces, un tribunal español considera que mal pueden extraditar de buenas a primeras a alguien que tiene una solicitud de asilo no resuelta. Entonces ellos proponen, están diciendo, vamos a resolver el asilo porque mal podríamos extraditar a alguien a quien terminemos diciendo que le damos asilo. Entonces, primero hay que resolver esto como cuestión preliminar para después entonces pasar a la extradición. En mi opinión, dado que la situación del pollo Carvajal ha cambiado muchísimo de hace un año y medio para acá, ¿verdad? Él primero intentó dársela de que se había cambiado de acera, llamaba a Guaidó, mi presidente, empezó a dar alguna información como para demostrar que él era ahora un hombre bueno, que estaba ganado a la causa correcta y a militar en el lado correcto de la historia. Sin embargo, creo que todo esto se puso en su sitio. Los Estados Unidos lo enjuiciaron oficialmente, se le puso precio a su cabeza, 10 millones de dólares a su captura. Y fue solicitado oficialmente, por eso tenía una orden de captura internacional, se escondió y ahora es detenido por las autoridades españolas. Mi opinión, van a resolver el asilo de manera no favorable a él, van a decir usted no es sujeto de asilo político porque usted está aquí huyendo por delitos comunes y delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero, crímenes de lesa humanidad. Ese sí es verdad que es candidato fuerte a terminar en La Haya, con todo lo que pesa sobre sus hombros como ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia de Venezuela que estaban puestos al servicio de una dictadura. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es eso, por supuesto, eso se va a tomar su tiempo, pero van a decidir que el asilo no procede y finalmente va a terminar siendo también extraditado. Estoy muy consciente que quienes deciden el asilo son las autoridades ejecutivas y el gobierno español es bastante pro régimen, ¿verdad? Pero en este momento el pollo Carvajal no es exactamente una persona a quien el régimen le interese proteger. Y ese es un evento que lo diferencia sustancialmente de Alex Saab, porque ya el pollo Carvajal se le había volteado al régimen. Entonces, claro, tiene información valiosísima que ellos preferirían que no la suelte. Y algunas informaciones que le atribuyen a él, en estos días había un programa de radio español donde habría soltado tres perlitas que en resumen son, bueno, si yo me hundo, aquí se hunde todo el mundo conmigo. Y aquí hay tanto combustible regado en esta pradera que basta con que yo encienda un solo fósforo para que aquí todo el mundo arda. Eso fue lo que dijo en dos platos. Con lo cual está mandando un mensaje a García. Sálvenme, porque si yo no me salvo, nos morimos todos. En líneas gruesas, eso es lo que dijo. ¿Eso va a tener una incidencia en lo que va a pasar? Bueno, por supuesto. Ahora, así como ese es el razonamiento de quienes están implicados en todo lo que él ha hecho durante todo este tiempo, también el razonamiento contrario es, bueno, este señor, si lo estamos solicitando por todos los crímenes en los que está involucrado, con lo que está diciendo, lo que está es ratificando que es poseedor de una información valiosísima que a la justicia norteamericana le va a ser demasiado útil para tratar de romper con todo ese entramado de corrupción que está vinculado a su vez con el narcotráfico y del terrorismo, lo cual lo hace todavía mucho más apetecible. Así que, si bien va a haber gente tratando de jugar y lograr
a que lo dejen en España tranquilito y que no lo extraditen a los Estados Unidos porque se siente tan temeroso de verse involucrados en algo, también va a haber mucha gente presionando para que no le den el asilo y lo extraditen a Estados Unidos, como está a punto de pasar con Alex Saab. Dice Adriana, ¿y qué hay de que el mismo gobierno o los de la izquierda española también están involucrados? Bueno, justamente a eso iba mi comentario que acabo de decir, ¿no? Así como va a haber gente tratando de ayudarlo, también con lo que acaba de decir, se pone al descubierto que maneja mucha información que evidentemente la justicia de los Estados Unidos quieren saber. Adriana dice, capaz tampoco les conviene que lo extraditen, algunos no les conviene, otros evidentemente quieren que lo extraditen y van a hacer todo lo posible para que lo... Dice Alirio, doctor Cipriano, siento que los ciudadanos tenemos incertidumbre del rumbo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela. Es necesario abogar por los presos políticos. Su delito es pedir libertad. Bueno, Alirio, en Venezuela no hay ni democracia ni Estado de Derecho. Así que la lucha es por restituirlos, por instaurarlos. ¿Okay? Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Por eso es que hemos luchado. Aquí no hay Estado de Derecho y simplemente un régimen con las autoridades y las instituciones que controlan, hacen y deshacen, interpretan la Constitución como quieren, la violan, la desaplican, la vuelven a aplicar, etcétera, se inventan cosas, anulan a las instituciones que están en manos de fuerzas contrarias. Es decir, en realidad aquí estamos obviamente en una situación muy complicada. Obviamente también nuestro compromiso con los presos políticos es infinito, no solamente los que son cercanos a uno, sino todos los presos políticos tienen que salir en libertad. Eso ha sido una solicitud y una exigencia permanente, constante. Es uno de los grandes temas que está puesto sobre la mesa en México, la liberación de los presos políticos, y ha sido siempre una exigencia que se ha venido haciendo de este lado de la acera. Así que comparto tu opinión, Alirio, y también tu inquietud. Bueno, dicho esto, y siendo que por lo que veo en la mensajería de la emisora hay un problema con la forma en cómo están bajando los mensajes, que en realidad no están bajando, pues entonces va siendo ya llegando la hora de despedirnos. Este programa quedará en mi cartelera de Instagram para quienes quieran verlo en diferido. Los invito nuevamente a mantenerse muy atentos a lo que estén pasando. Están ocurriendo cosas muy noticiosas que tienen que ver fundamentalmente con la justicia penal internacional. Insisto en la importancia de este segundo informe de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU, porque complementa al primero y es como una guinda de la torta para el cuadro que se está armando con respecto a la violación sistemática de derechos de Venezuela, de derechos humanos en Venezuela, y que efectivamente va a ser tomado en cuenta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por la propia Corte cuando se abra formalmente la investigación penal, que a mi manera de ver va a ocurrir antes de que termine este año. Nicolás Maduro y los jerarcas del régimen van a estar siendo enjuiciados en la Corte Penal Internacional. Y por cierto, quiero reiterar un comentario que he hecho sobre esto con todo respeto, porque incluso muchas de las personas que lo dicen merecen mi cariño y mi respeto. Mucha gente ha estado diciendo que lo de México va en contravía con lo de la Haya. Y eso no es verdad. Eso es un proceso de negociación entre dos partes, dos actores políticos que están en conflicto, que tienen un mediador, porque justamente les es difícil ponerse de acuerdo porque la negociación implica que hay un conflicto. Cada una de esas partes se ha hecho acompañar de un país, de otro actor de la comunidad internacional, y lo que pase allí no tiene nada que ver con el juicio que se está siguiendo en La Haya, que tiene que ver con una responsabilidad penal. Y en dado caso, nadie podría negociar allí a no que fulanito o sutanito no sean juzgados en La Haya. Eso no lo va a poder impedir nadie. Ese tribunal de La Haya no está sujeto, no es permeable a ninguna de estas cosas que se negocian políticamente en una mesa entre dos actores políticos que están en plena confrontación. Así que no hay que mezclar las cosas. Decir que una cosa influye negativamente en lo otro no es verdad, no es verdad, y así lo digo categóricamente. El juicio en La Haya seguirá su curso independientemente de lo que se acuerde en México. Ojalá llegue a darse un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional, un acuerdo en el cual su principal logro desde del lado nuestro, del lado de los demócratas, sea obtener unas elecciones libres, justas y verificables a nivel presidencial y parlamentaria, porque esas son las dos elecciones que pueden influir en el rumbo que lleva Venezuela, las nacionales.
las que tienen que ver con el gobierno y con el parlamento, porque estas regionales y municipales no niego su importancia, pero no tienen ninguna incidencia sobre el rumbo de la política nacional. Así que bueno, aquí dice Nancy, ya para finalizar, mientras más los rojos más defienden a Saab, más se hunden. Fuerza para mi Venezuela, soplan vientos de libertad. Muy bien, Nancy. Yo también creo, aunque van a su ritmo y va a la velocidad que la justicia internacional lleva, que normalmente es bastante lenta, pero uno no puede negar que dentro de lo lento han sido mucho más categóricos y efectivos que obviamente las instancias internas, que están todas secuestradas y que jamás van a tomar una decisión apegada a derecho. Y termino con este comentario diciendo además amén, el comentario de Adriana Sanoja, que nos dice Dios te oiga. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos nuestros oyentes. Ahora sí entraron, acaba de entrar el primero de los mensajes en la mensajería de la emisora. Lo voy a leer porque quedan unos 4 minutos. De parte Gabriel, dice Estados Unidos y Biden recortarán los impuestos para unos 50 millones de familias de clase media. ¿Qué opinas sobre ese recorte? Qué bueno sería que lo aplicaran aquí. Sí, tú sabes que ese ha sido, Gabriel, uno de los grandes temas siempre entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Los republicanos disminuyen los impuestos a los más pudientes, etcétera. Los demócratas, entonces, siempre cuando llegan aumentan los impuestos. Sobre eso todo un debate, que si la mejor forma de propiciar la inversión y la productividad es cargándole más duro impuestos a los que más tienen, o si por el contrario, mientras menos impuestos paguen, pues están más dados a invertir. Yo la verdad es que creo que simplemente los impuestos no tienen por qué cambiar de un gobierno a otro por temas de quienes simpatizan más con la clase pudiente y quién no, ¿no? Yo creo que los impuestos tienen que basarse en una lógica racional, bajo principios fundamentales como el de la progresividad, etcétera, y simplemente no debería haber este temita entre republicanos y demócratas que todo el tiempo está jugando de aquí para allá con los impuestos basados en esas premisas, ¿no? Bueno, ahora fíjense, ahora entran una pila de mensajes que lamentablemente no entraron antes, ¿no? Bien ha dicho que en el pasado había ejecutivos de empresas con un sueldo 20 veces superior al de sus empleados, mientras que al día de hoy cobran 350 veces más. Probablemente sea así, Gabriel, lo que tú dices, la diferenciación que hay entre los altos cargos y los bajos, evidentemente puede ser que haya aumentado a lo que tú dices, de 20 veces a 350 veces más. Eso es probable, yo eso no lo niego ni lo puedo discutir. Ahora, ¿es asunto del gobierno declarar, no, un ejecutivo alto no puede ganar más de 5 veces más que un empleado menor? Yo creo que no, yo creo que eso lo regula el mercado, te lo digo con toda sinceridad. Porque si ese señor gana 350 veces más y esa empresa es viable, es porque hay suficientemente dinero como para que gane 350 veces más. Entonces, el problema no es que el señor de arriba gane 350 veces más o gane mucha plata. El problema es que evidentemente el señor de abajo tiene que tener igualdad de oportunidades. Es decir, el señor de abajo tiene que tener acceso a la salud, tiene que tener acceso a la educación, tiene que tener acceso a la justicia, tiene que tener acceso a una infraestructura decente, a servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sinceramente te insisto, yo no creo que la solución de un país esté en cobrarle más impuestos y más y afincársela a los que más tienen. Yo creo que los países salen de abajo cuando la gente más pobre se convierte en clase media. Cuando se le da oportunidades para que surjan, no es un problema para un país que haya muchos ricos. El problema es que los pobres dejen de ser pobres y se conviertan en clase media. Ese es el verdadero reto a superar, a mi manera de ver. Fernández dice, todo parece una comiquita política con el famoso diálogo. Bueno, yo difiero de eso. Yo creo que esta mesa está muy bien pensada, mucho mejor estructurada. Hay un intermediario serio como es el Reino de Noruega. Hay un país acompañante de cada lado, Rusia acompaña al régimen, Holanda acompaña al gobierno interino y a la plataforma unitaria, hay un memorándum de entendimiento, pueden decir lo que quieran a través de los micrófonos, de ahí a lo que ocurre hay una distancia importante y vuelvo a poner en duda que logren frenar la extradición de Alex Saab.